Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, 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 suéltalo aquí. Donde soltamos lo que otros callan. Suéltalo aquí. Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos. Esto es Suéltalo Aquí. Yo soy su amiga Angélica Palacios. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Transmito desde la Ciudad de México en mi cabina de Radio 13, Radio 13 Digital, radio13.com.mx. Oigan, a todos los que se están conectando en este momento, vamos a hablar de información del espectáculo que nos gusta, que nos entretiene, pero sobre todo que damos nota, noticia. ¡Ay! Y para eso invité a Mari Carmen Muñoz Barroso. ¡Hola! ¡Hola! Muchas gracias, mucho gusto estar aquí contigo. Mari Carmen es grafóloga, es perito, es una mujer que la verdad juntas hemos destapado a algunos famosos que, bueno, en Televisión Azteca, en todo un show, ya le dicen, tienes tú que venir a decir qué es lo que pasa hasta con los famosos. Y yo me la traje aquí a Radio 13 para platicar. Oye, Mari Carmen, me preocupa mucho Luis Miguel. Luis Miguel anda de arriba abajo, da un concierto, se fue a Phoenix, Arizona, ahí estaba. Y quiero que veas justo Luis Miguel cómo es, cómo reacciona, porque ves que no da entrevistas. Así es. Y tú lees el rostro. Sí. Y quiero que veas el rostro de este hombre. Claro, y que sí. Ahora, 2019, me informes, y a todo el público, y principalmente a las fans, pues cómo está él. Suéltala, Sergio. Hola, qué hermoso regalo, qué bonito regalo. Tan hermoso público como el de esta noche. Es un regalo de Dios. Es una caricia al alma. Tener un público tan bello como ustedes. Somos tan afortunados los que estamos en este escenario. Muchísimas gracias por todo ese cariño. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Vamos a ponernos serios un poquito. Ahí está mi querido Luis Miguel. Nunca lo habíamos visto. Chicas, atención. Luis Miguel siempre canta. Pagamos un boleto por irlo a ver cantar. Pero ahora que habló, yo dije, traigo ya fotografías de ese concierto que Mari Carmen ya las está viendo. Quiero que nos cuentes qué ves en el rostro de Luis Miguel ahora, 2019. Fíjate que me sorprende mucho, la verdad, es un Luis Miguel totalmente cambiado. ¿En serio? Totalmente cambiado. ¿Renovado? No, no, no está renovado. Está avejentado y deprimido. ¿En serio? Los ojos van hacia abajo completamente. Ajá. Las bolsas en los ojos. Si puedes hablar un poquito más claro, fuerte, genial. Las bolsas en los ojos que él tiene nos hablan de lágrimas reprimidas. Y también el rictus de su boca no es una sonrisa, ni tampoco le está cerrando. Se ve que está haciendo un esfuerzo por no reírse o por tener la boca, mantenerla cerrada. ¿En serio? Sí, sí, sí. Él siempre se había caracterizado por tener los orificios de la nariz mucho más amplios. Ahora los tiene muchísimo más. Obviamente se hizo algo en la cara. Es obvio que trae un tratamiento, pero no lo favoreció desde el punto de vista que no habla mejor de él. Tal vez puede pensar él que se ve rejuvenecido. A ver, chicas, ustedes están viendo, a los que nos están siguiendo en nuestro canal de YouTube, una imagen de Luis Miguel en donde no está cantando, es poco expresivo, tiene como una... quería como sonreír, pero Es un rictus, como que está apretando inclusive los labios. Ahora, tengo esta otra fotografía, ustedes la van a ver, Luis Miguel ya como que cantando en el escenario y sonríe. Y sonríe, pero fíjate que hay sonrisas que son con las sonrisas espontáneas, no se ríen con la boca, se ríen con los ojos y con la boca. A las falsas así de... Ajá, si tú a esta sonrisa que tenemos le tapas la boca,
y dejas nada más los ojos. Fíjate, lo que hace a la Mona Lisa diferente a todas las pinturas es precisamente que la mirada es triste cuando la boca parece una sonrisa. Entonces, que un pintor lograra captar eso es muy difícil. Pero aquí tenemos una persona que tiene una sonrisa y que tiene ojos tristes. ¡Y es verdad! Es una persona que está aparentando, porque obviamente lo tiene que hacer como artista para su público, y finge una alegría que no siente. Ahora, si te ves, tiene pocas cejas. Sí, casi no tiene cejas, por eso usa lentes, hasta de noche, creo que es el cantante que usa lentes de ¿sabes noche? ¿Sabes qué significa esto? Ausencia de testosterona. ¿Y eso? Seguramente no tiene la virilidad, la masculinidad que él debería de tener, tiene una gran ausencia de testosterona. ¡Ah! Y el labio inferior es mucho más pronunciado que el superior. Entonces, es una persona que tiende a la infidelidad. Pero, de manera que te diré, no lo hace de manera... Es instintivo, es una persona muy instintivo. Seguramente por eso toma de más en muchas ocasiones, porque los instintos le ganan a lo racional. Wow. Pero es un hombre triste, es un hombre, inclusive yo podría pensar que un poco enfermo, por las tonalidades tan diferentes que hay. ¿De la piel? De la piel. Cuando la piel es roja, habla de alcoholismo. Y sobre todo lo que es la nariz. Eso, y los poros abiertos y rojos hablan si absolutamente tiene. De eso, claro. Y lo demás es un poco amarillento. Entonces yo creo que él está comenzando a tener problemas de hígado. ¡Guau! Mari Carmen. Miren, chicas, ustedes saben que Luis Miguel hoy es el reflejo de su niñez, de su adolescencia. Sí. Es un hombre que careció de amor. Lo supimos por la serie de Luis Miguel, en donde reveló prácticamente cómo lo trataba y lo maltrataba a su padre. Así es. Y lo explotaba en este tema de la música y también en su vida personal. Me di a la tarea de investigar y encontré la firma de Luis Rey, que quiero que la veas. ¡La tengo! Mari Carmen por eso está invitada el día de hoy, porque esa firma de Luis Rey da mucho que hablar. Mira, es una firma que al final del día... me llama la atención porque está impresa y aquí se los voy a mostrar. Nunca me imaginé ver esa firma, ¿eh? ¿Nunca? No, no. Es no. La primera vez que voy a presentar en nuestro canal de YouTube, y para todos los que me escuchan en la radio, vamos a describirles cómo es esta firma de un hombre manipulador, de un hombre explotador, de un hombre que se presume que todas esas patologías que hoy tiene Luis Miguel es heredado por su padre. Sí, claro que sí, ¿te acuerdas? O sea, en la serie todo lo llegamos a odiar. ¡Cierto! Sí, claro. Sí, pero vamos a ver. Ya voy. Denme un segundito porque se me acabó la pila, pero ya tengo aquí justo la firma de Luis Rey. Esperen, acá la tengo lista. Mientras te voy a hacer una pregunta. Claro. ¿Te acuerdas que vimos el rostro de una mujer que se decía madre de Luis Miguel y que dijimos que no era? Era la señora Honorina Montes, que es una vagabunda, una señora en situación de calle en Argentina. Y que me dijiste hace muchos meses atrás que no era la madre no de Luis era, Miguel. Que no era, que las características no correspondían. ¿Qué pasó con eso? Porque siempre me quedé con la duda. Pues Mari Carmen evidentemente es abogada. Nosotros le dimos seguimiento en los espectáculos. Y realmente tenías razón. La señora no es la madre de Luis Miguel. Es Honorina Montes. Su familia en España ya la pidió a que se regrese al país. Y ahorita justo están en ese litigio para que ella pueda regresar. Pero está confirmado de que ella no es la madre de Luis Miguel. Ah, qué bueno que me lo digas porque me quedé con la... No sabía. No para sabía todos los que me escribieron y en redes sociales, que por cierto mi Instagram es Angélica Palacios Real, en Twitter a Palacios Real. No es cierto, Angélica, esa grafóloga que invitaste está mintiendo. Bueno, la señora es una mujer preparada, tiene maestrías, doctorados. A Mari Carmen, eres una mujer que se dedica a esto como perito. Claro que y sí. Que evidentemente no hay una preferencia, ni tampoco estamos fans protegiendo a alguna celebridad. Para nada, al contrario, de lo que se trata es precisamente, los peritos tenemos una calidad de imparcialidad.
Correcto. No tenemos por qué irnos de un lado o del otro. Mira, Luis Rey, esta es la firma de Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, un hombre que explotó a su pequeño Luis Miguel desde la infancia, y esta firma va a dar mucho de qué hablar, porque es la primera vez que estamos revelando esta firma, y tú tienes mucho que soltar. Claro que sí. Mira, me llama la atención varias cosas de él. Es una persona que estos puntitos que ves aquí se llaman presión en rosario. Ah, ok. Cuando firmas y entonces y ya, están los puntos y así. Y ya hemos hablado de esa presión en rosario. ¿Qué esto significa? Nos habla que es una persona que le gusta beber. Pero mucho. También hace algo totalmente, hace unos puntos en forma de, los puntos son bolitas. Se refiere al punto de la I, el Luisito tiene un círculo. Ajá, y eso habla de ternura y es infantil. ¿A poco? Sí, sí, sí. Sin embargo, si ves la T, es una cruz. ¿Es entonces real? Habla de una persona que es cruel. Todo lo que es una combinación de emociones, Mari Carmen. Increíble. Y además, el inicio son ángulos. Eso habla de que es una persona violenta. Y mira, va hacia arriba y luego baja. Comienza con mucho ímpetu y luego decae. Y corta en muchas ocasiones la letra. Luisito. Es verdad. Eso significa que es una persona muy intuitiva. Y el rey va hacia abajo. Entonces, de alguna manera. Es una R muy, muy, muy pronunciada. Grande. Y además con picos. Eso es sumamente agresivo. Una persona sumamente agresiva. Y otra vez, de una manera muy evidente, la presión en rosario. O sea que cuando firman en picos. Es que la persona es agresiva. Es agresiva, ajá. Cuando hay puntos, es una persona que toma. Cuando vías abajo, es una persona que tiene la depresión. Okay. Y entonces, si es un conjunto, como tú dices, un cóctel de persona, ¿eh? Es una persona que podría aparentar una gran ternura, y a la vez, ser una persona sumamente cruel. Ahora, tengo unas fotografías de Luis Rey que se los voy a compartir para todos los amigos que nos están escuchando en la radio. Pues bueno, lo pueden ver también en nuestras redes sociales, tanto en la radio también como en las mías, porque les voy a presentar estas fotografías en donde Luis Miguel está en la adolescencia y es un Luis Miguel feliz, contento al lado de esta. Aquí lo vemos en la fotografía con sus padres, está su hermano. ¿Y qué notas en don Luis Rey? Ya que vimos la firma, ahora este hombre, ¿cómo lo veo? Ves? Fíjate que, ¿te acuerdas que vimos en otra ocasión, de cuando te acercas o te alejas de una persona? En lugar de que, si es mi hijo, el lenguaje corporal es muy padre. Cuando a mí me gusta una persona o me siento a gusto, me acerco. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Eso lo hacemos de manera natural, habitual, ¿no? Habitual. Bueno. Pero cuando alguien me disgusta, yo me hago a un lado. Miren, esta fotografía, se las voy a narrar, está de un extremo, Marcela Basteri, ajá, ella muy sonriente, con una gran mirada, con sus ojos claros. En el centro, de la parte de atrás, así está Luis Miguel. En la parte de enfrente está su hermano Alejandro Basteri. En el otro extremo vemos a Luis Rey, justamente como dice Mari Carmen, alejándose de la familia. Ah, porque no solamente es un rasgo que esté alejado de él, además. Ahora, mira, vemos un acercamiento en los ojos de Luis Rey, los tiene claros. Los tiene claros, sí. No me había percatado en eso. Yo tampoco, yo creí que era de ojos oscuros, pero no, tiene unos sí, ojos. Sí, ¿no? Tiene ojos. Tiene unos ojos como azules. Ajá. Tiene unos ojos como azules. Tiene, al menos eso se ve en la fotografía. En la fotografía, sí. Y un azul muy profundo. Tiene una nariz muy afilada, lo mismo que habla de una sensibilidad, pero una sensibilidad agresiva, está siempre a la defensiva. Tiene, o sea, tú puedes ver en su rostro que sí es un hombre agresivo. Totalmente, y sobre todo esta parte de aquí de las cejas, en hombres no ves una mujer que tenga esta parte salida. En cambio, este borde de las cejas lo ves con frecuencia parte. En hombres, y mientras esté más salido habla de una persona más agresiva. De hecho, el grado de ADN que puedas tener de neandertal tiene que ver mucho con esa característica. ¡Wow! ¿Qué dice su nariz? ¿Qué dice su boca? Que es una persona que no expresa lo que siente,
Es una persona que le cuesta mucho trabajo expresar lo que dice. La nariz es larga y es angulosa, es hacia abajo. Los ojos son pequeños, es minucioso, es muy detallista, es de carácter fuerte. Es una persona muy firme. Pero fíjate que también es un gran seductor. Claro, dicen que traía, bueno, su harem de mujeres. Pensando yo, Mari Carmen, en que era interés de dinero, posición social, etcétera. Seguramente, pero también debe de haber sido, por ejemplo, una persona encantadora cuando quería conquistarte. Y la mamá de él, no, tampoco tiene una sonrisa. Fíjate que otra vez volvemos a lo mismo. Fíjate si la sonrisa está en los ojos o la sonrisa está en los labios. Además, no está sonriendo. Es un rictus esa sonrisa. Está posando para como Luis Miguel, o sea, los ojos con mirada triste los y la ojos sonrisa con mirada en pose. Triste, sí. Forzada. Una cara muy cuadrada. Dicen que era una persona muy linda. Sí. Yo la veo como que era una persona fuerte, era una persona de carácter fuerte. No le veo la lindura que aparece, la ternura que dicen que aparece, que bueno, que yo inclusive yo vi que aparentaba en la serie, ¿no? No. Si a mí me dicen esta mujer es una mujer muy tierna, una mujer muy maternal y todo, yo no lo podría creer por las características de su rostro de tener una cara tan cuadrada. ¡Ay! ¡Fuertes declaraciones! ¿Te acuerdas de Jacqueline Kennedy que tiene una cara muy cuadrada? Sí. ¿Te parece una mujer muy maternal? No. Tampoco es una mujer muy maternal. O sea, no tiene que ver, no es una mujer muy maternal precisamente porque es muy cuadrada la mandíbula. Pero sin embargo, en esta postura la vemos en la foto como cálida, ¿no? En grupo, ya con toda la familia. Yo la veo como indefensa. Ah, ok. Yo la veo como indefensa y no me parece, si me dicen a mí, esta es un álbum familiar muy bonito, como viendo lo que son el lenguaje corporal, jamás podría yo decir qué linda familia. O sea, ay, no, qué terrible, mira, Mari Carmen. El hijo menor, sí, Alejandro, sí, está cerca de la mamá. Sí. El otro hijo, Luis Miguel, está solo y alejándose de él, porque una cosa es no acercarse y otra cosa es alejarse. Uh-huh. Alejándose de él está su papá. Entre el papá y la mamá, absolutamente ningún acercamiento, ni entre el hijo menor y el papá. Ya lo soltó María del Carmen Muñoz Barroso. Me voy a ir a un corte comercial y hoy quiero aprovechar porque el escándalo entre Frida Sofía, Alejandra Guzmán está en todos los encabezados, en periódicos, en revistas, en programas de radio, de televisión. Y hoy vamos a leer el rostro de estas dos mujeres, madre e hija, que están peleando y que incluso en estos días están anunciando el lanzamiento de su disco, de su tema. Al mismo tiempo, publicidad, realmente no se quieren, realmente lo están haciendo al propósito. Lo vamos a destapar al regresar del corte. Aquí soltamos lo que otros se callan. Volvemos. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7. Comunicamos emociones. Multimedia 7.